quizá para nosotros la, la, el momento más importante y que es verdad que tarda en producirse en el tiempo, que es hasta qué punto el programa influye en el sistema, en el sistema de salud, en las políticas, en los reglamentos. Eh, ahora es cuando empezamos a ver eh, las primeras sugerencias de que realmente eh, el programa funciona, de que realmente está consiguiendo este efecto, no solo del cambio cultural dentro de la institución, sino que es capaz de llevarlo un poco más allá. Es capaz de llevarlo un poco más allá porque, como sabéis, en, en las comunidades autónomas muchas, el, los sistemas de registro, los sistemas de historia clínica son comunes para todos los, o para toda la atención primaria, o para todo el hospital, y en el mejor de, lo caso, de los casos, para todo el, el sistema de salud de la comunidad autónoma. El, el forzar mediante eh, las necesidades de los centros comprometidos a modificar y a mejorar el sistema de registro, eso tarde o temprano termina influyendo en la comunidad autónoma. Y no solo eso, sino que influye. El hecho de tener una evaluación igual con indicadores iguales con eh registros o contenidos de los registros similares entre diferentes comunidades porque los centros, habéis visto que son de diferentes comunidades, hace que al final haya un contagio no solo dentro de la comunidad autónoma, sino entre diferentes comunidades autónomas.